Bien, y nosotros ahora continuamos en Tu Salud Si Cuenta. Y bueno, importante el día de hoy, estamos en un lugar muy especial y muy importante para la ciudad de Brownsville, Texas, muy cerca de ahí, y me refiero al Santuario Sabal Palm. Déjame platicarle un poquito de la historia de este maravilloso lugar, sobre todo por sus especies animales y por su variedad de fauna y de flora, por supuesto. Cuando llegaron los españoles, exploradores españoles, descubrieron esta área importante de naturaleza, que viene de lo que de donde es Mission ahora hasta la ciudad de Brownsville, en esta área del Río Grande. Y lo importante es que se cree que eran casi 60,000 acres de este santuario Sabal de Palmas, de este bosque, ¿verdad? A lo largo de esta región. Actualmente, de todo esto, nada más quedan aproximadamente 60 acres. Pero el día de hoy le voy a platicar de este santuario porque tiene mucha historia. En los alrededores de lo que ahora, de lo que se conocía como el Rancho Santo Tomás, cuyo propietario Frank Rabb desarrolló pues una situación económica interesante en la región, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues nos da a conocer lo que es el santuario, ¿no? Si lo traducimos a hectáreas, bueno, 527 hectáreas están llenas de diversidad de animales y diversidad de plantas. Entre los animales, pues las chachalacas y los búhos, por supuesto, y entre pues toda esta flora, las palmas, por supuesto. Y yo le platico que hace más de un siglo, Frank Rabb, que era el propietario, como le comentaba, del Rancho Santo Tomás, se dio cuenta de lo diferente que era esta zona, lo que ahora es el Sabal Palm, y bueno, el santuario, por supuesto. Como estaba en su propiedad, él propuso en 1917 al gobierno que se convirtiera en un parque. Como Estados Unidos venía y estaba en una guerra, esto fue denegado. Pero en 1922 la Universidad de Texas volvió a poner esta situación pues en la mesa, ¿no? Y finalmente se llega a lograr. El día de hoy yo le quiero comentar que es un lugar que usted puede visitar, en donde hay una excelente variedad de plantas y animales, por supuesto, y que usted puede visitarlo con la familia. Y le comento porque hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, usted puede visitarlo durante la semana, y bueno, hay muchos servicios que aquí le ofrecen. Por ejemplo, guía de pájaros profesional todos los sábados a las 8 de la mañana, puede alimentar pájaros obviamente en vivo. Perfecto para tomar fotografías para todos los amantes de la naturaleza. Venir aquí y estar en contacto con la naturaleza realmente no tiene gran costo. $5 los adultos, $3 los niños. También hay unas membresías anuales que usted puede comprarlas para visitas ilimitadas por $35 por la familia o $25 individual. También hay pases por 6 meses para 1 y 2 personas. Pero lo bonito de todo esto es rescatar un lugar que la naturaleza nos ha provisto aquí en la frontera con México. Está muy cerca el Río Grande o el Río Bravo. Y bueno, rescatar ese lugar, venir y disfrutar, que los chicos descubran todas las bondades que tiene la naturaleza. Y lo más importante es que está muy cerquita de nosotros, aquí en el Valle de Texas, tanto para México como para los Estados Unidos. Y yo le quiero comentar que si usted es amante de la naturaleza y le gusta tomar este tipo de fotografías, este es el lugar para venir. Usted puede recorrerlo, no hay ningún problema. Pregunte por los horarios, obviamente, pero para las 5 de la tarde se cierran las puertas, y venga y descubra todo lo que el Santuario Sabal Palm ofrece aquí en la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza y el bienestar también es importante para tu salud, porque tu salud sí cuenta.